Venga, amorcito, venga, sírvase, venga, mi amor, venga, guapo, mi coronel. Es el peculiar llamado a saborear el hornado de Riobamba que realiza doña Cecilia Falconi desde hace 35 años. Ella será la representante de Chimborazo, provincia anfitriona del primer mundial del hornado. Razón por la cual no les vamos a defraudar a nadie. Peor a mi Riobamba, querido, a mi Chimborazo. Doña Ceci renunció a su profesión de enfermera para aprender este arte. Desde entonces perfeccionó su destreza y la fórmula del sabor. Que de esto no saben ni al revés ni al derecho, pero nadie sabemos, nadie nacemos sabiendo. Y aunque este platillo puede contener mote, papas o tortillas, lo que no puede faltar es el chiriucho. El chiriucho se deriva de dos palabras quichuas: chiriu chicha, ichu ají. Y es eso lo que perciben los paladares de adultos y niños que saborean el hornado riobambeño. Estamos viniendo de la ciudad de Quito acá a probar y está muy rico. Me parece muy rico. Porque es el más exquisito. Porque siempre vengo acá a comer y está bien la comida y el hornado de aquí, de Riobamba. El hornado de Riobamba se acompaña con un vaso de jugo natural enfriado con hielo del Chimborazo. Junto a estos sabores estarán los platillos de 10 provincias más que participarán en el primer mundial del hornado que tendrá lugar este domingo en la ciudad de las primicias, Riobamba. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.